Muy bien, es hora de ingresar al juego. En el primer intento no lo leyó bien. Creo que mi Play 3 está por morir. Así que ahora cruzamos los dedos y esperemos que lo lea el FIFA, ¿no? Ahí estamos tapando la cara de Messi. Está comprobando los trofeos. Y escuchamos cómo lee. Ahora sí parece que lo levantó. Muy bien, ahora sí lo levantó el juego. Me había asustado, como les contaba. Directamente desde el más allá. Ya llegó el FIFA. El FIFA 15. Ya está en mi poder. Vamos a ver. Ahora sí lo levantó. La primera me había asustado. Realmente estaba diciendo, ¿qué hago? Me voy a reclamar el juego porque no lee la máquina. Pero bueno, parece que al final es. Ya lo leyó. No voy a conectarme a internet porque es por las puras. No voy a actualizar las plantillas esta cosa. Así es que. Todavía sí, pues todavía no. Ahorita debe estar con algunos nombres. Por ejemplo, imagino que el de Di María, que todavía no debe estar, ¿no? Por default me aparece un club de Latinoamérica. Noruega, Polonia, Portugal, República de Corea, Corea, Irlanda, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, la Liga Turca, Dios mío, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Colombia, Dinamarca, Escocia, España. Vamos a repasar todas las ligas con todos los clubes y los kits también. Bueno. Vamos a escoger un equipo. Vamos a escoger España y el Barça. No, vamos al Barça, no, vamos al Madrid. Real Madrid. 5 estrellas. Apoya a mi club. Conéctate al club. No, ya no. No quiero. Ahí nomás. Estamos entrando al FIFA 15. Versión completa en PlayStation 3. No nos hemos conectado a internet. Y aquí está. Vamos a cortar la música antes que los derechos de autor me antes que los derechos de autor me malogren mi canal y me manden strikes. A ver, vamos aquí. Vamos a cambiar visual, reglas, audio, comentarios, efecto de público, también música. La música se va. Y ya está, muy bien, ahora sí. Ya que hemos configurado el audio, pusimos club favorito del Madrid, pulsa el botón Start para conectarte a EA. No nos vamos a conectar a EA porque todavía no se va a conectar. Personalizar controles, Windows hábiles, en las opciones clásicas, ¿no? Seleccionar jugador arena. Seleccionar portero arena. Vamos a seleccionar un jugador arena. Hacer la pulga Messi. Y un portero arena. ¿Qué va a ser Keylor Navas? ¿Qué le parece? Vamos a buscarlo. Keylor Navas, Liga BBVA. Atlético Madrid. Keylor Navas. Ahí está Keylor Navas, 27 años, 1,85 Costa Rica, posición arquero. Tiene 79. Casillas 84. Muy bien, entonces esas son las opciones. Origin, configuración online. Acá es donde asocias a todos, todas tus cuentas, ¿no? Editar equipo, crear jugador, sala de repeticiones. Inicio, aprende a jugar, catálogo, ver juegos de habilidad, patada inicial, en jugar esa patada inicial, Ultimate Team, momentos de la semana. Nueva carrera, juegos de habilidad, aprende a jugar, nuevo torneo. Está Chicharito, juega pro jugador. En online, ¿qué hay en online? Temporadas online, temporadas cooperativas, estímulos amistosos online. Y en personalizar ya estamos donde estamos. Muy bien, este es el menú completo del FIFA 15. Vamos al centro de creación, seguro que se va a conectar a. Sí, se va a conectar a la página web donde tienes que crear tus jugadores o tus equipos, ¿no? Ultimate Team, bueno. Entonces, de esta manera, este es el menú completo de FIFA 15. Muy bien, es hora de obedecer a sus pedidos, pero antes voy a presentar las ligas de cada país. Nos vemos en el siguiente video.